tal, mis amigos cazadores? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén viendo. El día de hoy, pues vamos a emprender una nueva aventura. Vamos a ir en busca de conejos. Vamos a calar nuestro Air Venturi Avenger X calibre 25 por primera vez en la cacería. Vamos a ver qué tal nos va. Ya lo apuntamos bastante bien. Esperemos encontrar algunos. Ahorita no es ni hora para poder encontrarlos, pero pues si se deja ver alguno, le vamos a hacer tiro. Bueno, digo, al menos eso es lo que se pretende. Ver si podemos hacer tiro, aunque sea a un conejo, una ardilla, o haya algo que se deje ver. Igual saben que vamos a por ahí a juntar algunos conejos para hacer un dore, un buen chilito, algo por ahí. Entonces, esperemos que nos vaya bien, muchachos. Vamos a estar tirando el día de hoy con ojiva de 31 grains de la marca Grizzly de H&N, que son las que mejor nos han agrupado y hemos estado trabajando bastante bien con ellas. Entonces vamos a estar tirando con esas. Esperemos si nos den muy buen funcionamiento el día de hoy y poderles mostrar algo de cacería, además del paisaje, ¿no? Ya que por ahí tuvimos algunas críticas que nos dijeron que eso no es cacería, que andar caminando en el cerro y no matar nada, que mejor nos tomamos videos. Pero pues como yo todos les digo lo mismo siempre, si tú crees que salir al cerro y no traer nada ese día, por eso ya no eres cazador, creo que estás mal. Como bien sabes, vas muchas veces al cerro, puedes ir una, dos, tres veces y normalmente a veces no encuentras nada. No porque en los videos pongamos uno, dos, tres presas el mismo día, significa que hayan sido pegadas el mismo día, señores. Está como los videos de pesca que yo hago. Eso no significa que saque 10 lobinas en un solo día. Listos. Porque les digo, muchachones, de verdad, no siempre dicen por ahí, ves que bebe el pato, ya ves que ni agua bebe. Entonces, pues así está el asunto. Nosotros pretendemos traer algo. Primeramente Dios, quisiera mostrarles algo. Y más que nada mostrarles el funcionamiento del rifle. Muchos me han estado preguntando que cómo lo traigo. ¿Cómo se dice? Ay, se me fue el rollo. Ay. Que cómo lo traigo. Con qué especificaciones, pues más o menos. Quiero entender así. Que sea cuánto traigo el martillo. Que sea cuánto traigo el aire. Lo traigo ahorita en 200 bares. Esa es la regulada que traigo, a 200 bares. El martillo lo traigo como llegó de fábrica. No le he movido nada. Y está agrupando a 100 metros. A una minimes de un centímetro. Entonces es una chulada. Vamos a ver si podemos lograr pegar algo. Nos vemos ahorita en el cerro, banda. Amigos cazadores, ya estamos por acá, ya estamos arriba del cerro. Esperemos ver qué nos trae de nuevo. Aquí está el Avenger X. Trae una mira Lancer Tactical 3 a 9 por 40. Aquí está con retícula iluminada. La verdad no necesito mucha mira porque prácticamente nos salen a 50, 60 metros los conejos, entonces no necesitamos muchos poderes, ni mucho menos. Con eso le vamos a estar dando. Vamos a caminar ahorita en estas maguilleras que les voy a mostrar. Vean nada más. Vean qué paisaje tan precioso tengo por aquí. Esta va a ser la primer maguillera que vamos a caminar. Este de aquí. Y casi tengan por seguro que aquí va a caer el primero. Igual a lo mejor no les puedo mostrar el tiro, porque pues no traigo ahorita quien me grabe. Pero pues sí, cuando vaya a recogerlo y todo el show. Vean nomás qué cielo tan hermoso. Vamos a caminar. Aquí, como pueden ver, podemos ver a mi compa Javi, que anda bien desbaratado, llenando su rifle. No le pudo echar más que 1000 libras. Y ya no aguantó. Y a Chavita, vean qué poderío, qué poderío de muchacho. Es grande, Chavita. Del otro lado. Me hace falta caminar ese cerro, no he ido para allá. Y avanzar también por esta brecha, ven. Esta brechita que aparece aquí, no la había visto, porque ya le había tocado venir de noche. Me tiene impactado el color del cielo, muchachos. Estoy muy emocionado porque está muy precioso. Vamos a ver qué tal nos va. Mientras aquí que siga llenando el rifle y nos vamos. Vamos saliendo del primer carril. Nos salió el primero luego como a 10 metros de donde caminamos. Bien. Pero anda muy
muy asustadizos. Luego, luego arrancan. Primeramente Dios, el día de hoy les vamos a mostrar cacería. Está bien grande, chava, ¿eh? Buen tiro. Buen tiro. Ahí cayó el primero, muchachos. Chavita lo tumbó. Se hizo el primero con un Beamman Rider. Oiga nomás, también yo y mis jaladas. Beamman Chief 2 Plus. Trae copita de cobre. Ahorita les voy a decir bien cuál es. Estamos como a, ¿qué te gusta? Unos 25 metros. Por ahí. Más o menos. Mira, telescópica 3-9x40, retícula iluminada. Oh, tirarle a mí, pero yo no lo vi. Aquí viene Chavita ya. No, pero qué bueno que lo mató. Con el primero de la tarde. Tenemos 10 minutos aquí. Chava, ¿les puedes enseñar las copitas con las que estás tirando? Aquí está el conejo, el rifle general de 16 grains. Aquí lo pueden ver. Esa es con la que él tira y con la que agrupó su rifle. Recuerden que no siempre agrupan con la misma. Ahí está el resultado. Buen tiro. Se me acaba de ir el primer conejo, no le pegué. Lo bueno que Chavita ya pegó el primero. Ahorita yo voy por aquí a un puño de tierra, de escombro que se ve. A ver si por ahí quiere salir una ardillita. O a ver qué podemos ver. A ver si por ahí tenemos algo que nos esté esperando, banda. Vamos a seguir caminando, les muestro dónde ando. Vamos de regreso. A ver si podemos ubicar alguna otra presa de este lado. Presa me refiero a batir un animalito, ¿no? Ya sabemos que ahorita pues agua hay en todos lados, entonces se complica un poco esperarlos en una presa, en una charca. A mí me gusta mucho andar caminando en el cerro. Pues vamos a seguirle caminando. A ver qué podemos encontrar por aquí. Recuerden, yo estoy tirando con ojiva de 51. No, de 31 grains. 31 grains, creo. Grizzly. En calibre 25 de la HIN. Con un Avenger X. Y nos está funcionando bastante bien. Ahorita solo falta encontrar algún animalito. Vamos a seguir, muchachos.
Vamos a tirarle a una botella que tenemos aquí a 20 metros a ver si está apuntado, porque ahorita le tiramos a un conejo y no le pegamos. Nos estaba dando muy de frente el sol y no se veía, pero quiero ver si el rifle no se me desapuntó. Eso es lo que quiero ver. Vamos a tirarle a la botella, banda. A la pura tapadera voy a intentar pegarle. Vamos a ver dónde le pegamos. Síganme. Sí. Tiro fue a la tapa, a la tapadera. Aquí entró, miren, justo abajito, y aquí salió. Entonces, para mí, yo siento que el tiro está bueno. Este fue el que le hizo Javi ahorita. Ahorita no pude pegar porque, como les digo, estamos apuntando hacia los carriles allá y el sol nos dio de frente, entonces no pegamos. Vamos a esperar poquito a que baje poquito más o vamos a buscar otro lugar. Vamos a seguirle. Esta va a ser la última vuelta que le vamos a dar ahorita, porque ya está bajando mucho el sol y no traemos lámparas. Y pues no queremos cazar ahorita en la noche, ¿no? Entonces, pues vamos a darle una caminada, la última, a ver si podemos pegar un conejito más, porque el único que pegó fue Chavita. Vamos a seguirle. Ya no pudimos encontrar conejos más hechos ahorita, y como ya está bajando mucho la luz del sol, lo que voy a hacer es dar el cierre al video. Ya si por ahí llegamos a pegar ahorita uno de regreso, pues se los mostramos. Aquí saludándolos con mi compa el Chava y el Javi, que el diario donde quiera andamos como los tres mosqueteros, dicen por ahí. Vamos a también por ahí, ya mero se viene la temporada de palomas. Ahorita lo que queremos es afinar punterías, tener bien calados nuestros rifles, pues para saber cómo pegan y más que nada, ¿no? Y ver con qué copitas se agrupan. Por ahí le mandamos saludos a todos los muchachones del grupo de WhatsApp Pesca y Cacería con el Oso. Una chulada, muchachos, quien guste ahí. Sí, así es. Acuérdense que todos estos rifles los tenemos de venta en Oso Bass Shop. Y quien guste por ahí agregarse al grupo de WhatsApp, pues déjenos por ahí su número de teléfono en los comentarios. También déjenos qué quieren, déjenos saber qué quieren ver, qué cacerías quieren ver, y nosotros las buscamos, muchachos. Por lo pronto, el día de hoy, yo creo que ya se acabó, porque está acabando la luz y no queremos tirar de noche. Entonces, saludazos, nos vemos en la próxima.